Ah, no, está re roto. Chúpenme los huevos. En el nombre de la plaga, que comience la batalla. Hay demonios, pero no lo creo. No, no lo quiero. Si llegara a jugar demonios, Que siento sientan tu vapor. que esa misión no me va a aportar nada porque ya voy a comer esbirros. ¿Entendés? Deja la puerta Porque hago lo que hago. abierta, que el frío te siga. Cubre ya, granito. No seas cornudo. Haz que sientan puro pavor. Otra batalla superada. Okay. Va a ganar estadísticas todos los turnos, podría llegar a estar bastante bien. Metemos esto. ¿Congelo o no congelo? No sé qué es lo que voy a hacer. Tus enemigos no tendrán piedad. Yo no me tengo que morir. La misión no es que me va a dar una condición de victoria tampoco. Aprende de tus errores. Vuelve con más fuerza. Turno que viene va a tener 7. No quiero. No quiero el triple. No te sueltes, escapa de la tumba. Rafa'an es muy fácil tener 6 esbirros en mesa, porque en el turno 2, que normalmente todos subradiamos, Rafa'an tiene que comprar un esbirro y tiene poder de héroe. 100%. Pensá que su poder de héroe es uno de oro o te dan un esbirro. Lo tenés que tirar. Y abusar del early a tope de gama. Sin excepción. Está bien. Toma tu moneda mortal. Los Eso es seres Rafa'an. vivos son tan frágiles. Básicamente. Quiero ver qué hechizos hay.
De coste 1 acá, de coste 3 no hay acá. De coste 3 acá tengo los de oro. Estos dos, ok. Acá tengo el bufo, el 3-3. Estos los voy a comprar si me salen, entonces. Coste 4, tenemos bastantes. Ok. La idea es bufar a la mesa y jugar demonios y mecas. Por ahora, y este con esta cara de boludo gana más 3 todos los turnos. Messi. Tus enemigos no tendrán piedad. ¡Ay, qué porro! Granito cochino. Esta carta, insisto que es una carta muy buena. ¿Por qué no contratas a alguien? Estoy pensando. En si el hechizo me conviene o no. Yo creo que este turno lo voy a dejar pasar. Por un tema de que quiero renovar esas cosas. Ok. Yo no sé qué voy a ir. Si demonios o mechas. Todo depende. ¿Ves? Mirá. A ver, también es qué me gusta jugar y qué me da más facilidad para jugar. Pero con esta carta voy a empezar a bufar ataque a la taberna. ¿Sí? Esta carta es casi para mí de lo mejor de coste 3. Porque todos los turnos se va a comer un esbirro y va a ganar estadísticas. Todos los turnos va a ganar estadísticas. Entonces, tengo una posibilidad que un poco lo estuve fomentando de jugar mechas o demonios. Bufando la taberna o bufando la taberna y magnetizando bichos. Que pensá que ahora le voy a dar más 2 de ataque todos los turnos a la mesa y cualquier esbirro con magnetizar que me te agarre va a tener más 2 de ataque y posiblemente tenga escudo divino. Claro, entonces más o menos la partida va a ir encaminada para esos dos lados. Después, ¿qué sucede? No sé qué va a suceder, si voy a poder mantenerlo o no en el tiempo. Si me salen otras cartas mejores para decir, ok, es por acá y no es por allá. Por ahora es la idea. Aprende de tus errores. Vuelve con más fuerza. Esto lo vamos a comprar, pero no lo vamos a tirar ahora. Mantendré aquí, atrapados en el hielo. No, Pinocho, no te comas a Pinocho porque eso es canibalismo. Pinocho no come pinochos, ¿ok? Pinocho no come pinochos. Pinocho no come pinocho. Suele pasar.
desenmascaraste su incompetencia. Otro soldado para tu lucha. El que buscas ha llegado. ¡Yo no fui! ¡Lo juro! Y ahora la posibilidad de que los pinochos se coman el... Nuestro amigo Fueguito es bastante alta, porque tengo dos pinochos y tengo cuatro cartas en la taberna. Y ahora las probabilidades aumentaron. No nos vamos a mentir. Tengo un 25 en la primera y un 33 en la segunda. Por probabilidades, no debería. Es menos probable, pero puede pasar. Voy a obradiar y a comprar el hechizo. Me ganás, parece. Podemos empatar, ya creo que no me ganás. No, sí, también puedo perder. Todo depende del trade. Maldito perro. 15% tenías de ganar, mi granito. Culón. Que muchos. Che, pará. Si hago esto. Esto me interesa, boludo. Encima lo compro gratis. Qué bien. No me interesa ninguna. Y estaría bueno, pero bueno. Tetas, tetas, tetas. No sé, los demás también están haciendo jugadas buenas. Y esto no sé a quién dárselos. Creo que se los voy a dar a este porque este va. Se va a hacer tremendo tanquecito, boludo. Gana más 3 por turno y ahora yo le di más 4. Es un tanquecito eso, con escudo divino. Ojo. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, le pegas un tanque. Más que le gano. Enmascaraste su incompetencia. Tiene la fuerza para luchar. La pieza final a tu alcance. Tiene la fuerza para luchar. Aparece el tercero del conjunto.
Seguimos así. El robot que gana escudo divino. ¿Qué? ¿Qué decís, falopero, drogadicto? Traducímelo a la cosa rara que me acabas de decir. Subtitulame eso, mono. Ah, ahí va. Nada que ver a lo que me dijiste antes, te diste cuenta, ¿no? Releé lo que pusiste. Nada que ver. Muy lindo Rafán en Devil Stage, pero te vas a comer 15 años. Bloom. El tema es que quiero comprar un hechizo de coste. Y encima no tiré esto. No, puede romper. Dale provocar hasta acá también. ¿Qué pasa, bebé? ¿Quieres ir afuera? Vamos a abrir la princesa. Tus enemigos no tendrán piedad. La violencia. No, me pegó, hijo de puta. Bienvenido al fondo del top. Vos no estás en el fondo, gato. Estás en el canchero, perro, eh. ¿Avisaste qué, boludo? Si no estaba. ¿Cómo avisaste si no estaba?
Ah, eras vos. Ah, sos un sorete. O sea, me pusiste al héroe primero para partirme al medio con una manda. Está bien, está bien, está bien. Yo te voy a agarrar. Te voy a partir el objeto. Esta me salió una vez sola, boludo. Esta carta me sirve mucho, boludo, si me sale. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Haz que sientan puro pavor. Yo creo que por ahí no pasa ya. Yo por ahí no paso. Ah, por ahí no pasa, ¿no? Sí, va a pasar, pero cuando pasa ya no le queda nada. Desenmascaraste su incompetencia. Yo no fui, lo juro. Otra vez lo mismo. Cerebro. Deberías reclutar esbirros, general. El tema está. ¿No te interesa? Ahí va. Creo que fue una sabia decisión. Pero bueno. Veremos, veremos, después lo sabremos. Tu poder ilimitado, tu voluntad inflexible. Messi. Messi. Para luchar. Ese esbirro es más impresionante que muchos. Concédele gloria a esta pobre alma. ¿Vudú? Jugar, sí. ¿Malchesar? ¿Cuál es Malchesar? ¿El de coste 5? Con el rebobinador, decís. Rebobinador. El rebobinador con Malchesar estaba yo jugándolo. Sí. Sí, es en realidad es más. No vigilante, es más el tejedor de ira, el de coste 1.
Hay dos maneras de jugar demonio. Bufando la mesa y comiéndote los esbirros o haciéndote daño a vos mismo con el rebobinador evitándolo. La carta buena para esa, obviamente, sin el rebobinador no sería posible, pero teniendo el tejedor de ira, vas ganando en early fuerza y después la carta que te cambia, la carta que te da la condición de victoria ahí sería el vigía flotante. Con el vigía flotante te bufás mucho, boludo. Tirando elementales, rebobinando la taberna, comprando hechizos y haciendo toda la movida. Pusimos... ¡Ah! Pero lavate el culo, Dazban. ¡Ah, no! Pero te lo revivo. Tu pala, Dazban. Te la comiste toda. Ojalá te elimine, Dazban. Por cochino. No te elimino, ¿no? Te perdono un turno, papá. Dos de héroe metiste, sucio. Degenerado. Dos de héroe metiste. Eso no lo hace la gente de buen corazón. Desenmascaraste su incompetencia. Tiene la fuerza para luchar. Ahora, si compro uno, ¿me mato? No. Si compro uno, ¿me mato? Vamos a averiguarlo. No. Iba a ser muy divertido. ¿Quiero algo con último aliento? Creo que no. Esta carta la quiero. ¿Moriste? Me deleito con tu falta de piedad. Ah, me mató ese, boludo, qué forro. Pero nada, se llenó el culo de pregunta ahora. Que ese me va a matar a una carta y los demás valen todos verga. Porque las otras dos cartas no me las puede matar. Lo que pasa es que no lo elimino. Sí, sí, capaz que lo elimino por la porquería. Lo elimino. En este caso, creo que esto no me sirve, che. Madre, no me sale nada, boludo. ¿Hola? Qué cagada. Porque este hechizo me viene God. Pero si lo compro, como y no puedo comer, es un quilombo.
Ay. Claro, Dracari sirve para este, mira. Para el dron de utilidad. Yo ahora solamente lo estoy usando por el tema de que este consuma dos esbirros al final del turno. Está bastante tanquecito. Tengo que eliminar ese esbirro. No me gana. O empato o le gano yo. Y ni siquiera me empata.